Es igual que el gobierno, en modo avión, sobrevolando todos los problemas que hay en nuestro país. A intervención de la consellera, desde luego, no ten desperdicio. Fala de la baixa cualificación de la mocedade. Será responsabilidad de quien gobernó en Galicia durante todos estos años y de cómo fixo las políticas en educación. Responsabilidad del gobierno galego. Porque no es que los nenos y las nenas galegas tengan una tara y por eso no estudien. Será que los gobiernos galegos siempre impedieron o acceso a educación de las clases populares. Fala de empregabilidad ligada a formación e precaria. Fala de un emprendimiento que le va fracasando ya demasiados años. Cuando fala de sectores emergentes, dicio, y más de más sí, sector emergente, o y más de más sí, se debe de aplicar a todos los sectores. No se debe tratar como un sector emergente. Faló do sociosanitario, pero no faló para nada nun sector industrial galego. Di que baixaron os seres e que xa non quedan empresas para pechar, xa non quedan empresas para facer eres. Ese es el gran problema, por eso baixan, eso no es un triunfo, es simplemente a muestra de fracaso. Fala de comisión UGT que tienen que tener, serán comisión UGT los que tengan que tener en cuenta que toda oposición de este Parlamento resieita o que pactaron no diálogo social. Toda oposición, eso tiene que pensar comisión UGT, a dónde les lleva este diálogo social y a dónde elevó a clase trabajadora todos estos años de diálogo social, a desempleo, a miseria, a salarios que no llegan para vivir. Din que no presentamos propuestas, y remito, as da CIGA arrexeitaron todas, ni una sola aceptaron. Eso es todo que ustedes están dispuestos a falar para solucionar el problema del desempleo. Pero mire, podemos hablar de datos y dos grandes éxitos de sus políticas laborales. Desde 2007 la población de Galicia descendió a 22.700 personas. Solo en 2014 perderonse 13.700 habitantes. 2014 pechó con 93.200 personas entre 16 y 55 años, menos que en el año 2007. O mayor incremento de población dase no tramo de personas mayor de 65 años, que se incrementó en no el año 2014 en 8.500 personas. O grupo de población activa, no que se perde más población, he comprendido entre los 24 y los 39 años, donde se perderon 25.400 personas, xusto o tramo donde las mujeres deciden ser nais. Pero como no vaya a migrar a mosa mocidade, co futuro que se les ofrece. Dende 2009, o único colectivo de asalariados que aumentó en Galicia fue o das personas con un salario bruto medio inferior a mitad do salario mínimo interprofesional, es decir, inferior a 325 euros. O sea, asalariados con ingresos inferiores a 0,5 veces o salario mínimo interprofesional se incrementaron en 11,8% y representan ya un 12,8,3% los asalariados galegos. 177.548 personas asalariadas galegas deben sobrevivir con ingresos anuales inferiores a 1.872 euros. 1.872 euros y ustedes os consideran ocupados. Alguien que gana 1.872 euros o año debería de estar en las listas de desempleo y considerarse desempregado. Si consideramos desempregados a todas estas personas que cobran menos del salario mínimo interprofesional, o desempleo en Galicia llega al 35% y afecta a casi 500.000 personas. Ese es su triunfalismo, 500.000 personas en situación de desempleo. Galicia fue una de las tres comunidades en la que descendió a ocupación en 2014, o 0,8%, es decir, 8.400 personas desocupadas menos. Además, se traducía una pérdida de 195.300 puestos de trabajo desde el año 2007. ¿De qué se ven a gabar aquí, señora consellera?
de que se ven a gravar aquí. Destes postos de traballo destruídos no 2014, o 64% do total, uns 5.400, foron a xornada completa. Se está destruindo traballo a xornada completa e cambiando por traballo a tempo parcial. E, sin embargo, 66% das persoas que teñen un traballo a tempo parcial o fan por obligación, porque prefiren unha xornada completa. É evidente a nula incidencia das medidas clásicas de subvencións a patronal para crear emprego, igual que é a precarización. Si arremato, si queren de verdade tomar medidas para acabar co desemprego, para crear futuro para este país, para que a mocedade non emigre e podamos ter futuro como país, o que teñen que facer é establecer e definir dunha vez cales son as líneas de actuación nos nosos sectores estratégicos, con políticas que non sean simplemente fomentar a precariedade e a subvención ás grandes empresas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Prado.